desafortunadamente pues también las mujeres sufrimos violencia por parte de otras mujeres. Entonces el hecho de que dentro de la ruta vayan puras mujeres no te asegura a ti que vas a ir segura, ¿no? O sea, también me ha tocado que muchas veces también, o sea, las mujeres son violentas, ¿no? También hay mujeres que roban, también hay mujeres que te meten la mano a la bolsa. La situación es realmente peligrosa y tener unas líneas que nada más cubran ciertos horarios no me hacen sentir más segura, no me hace sentir que puedo caminar en la ciudad con tranquilidad. No siento que vaya a bajar el índice de violencia, entonces para mí la medida no funciona. Y está perfecto, porque me siento más segura entre mujeres, pero la violencia de género no se va a erradicar con esas medidas, sino que va a continuar, y no por nada más viajar en un lugar donde sea exclusivamente para mujeres, no significa que voy a estar más segura o menos segura. No se me hace muy buena idea, ya que no solamente el acoso ocurre dentro de las unidades, y no solamente es de hombre a mujer, también el acoso es entre mujeres. Entonces, no se me hace una muy buena medida, ya que actualmente las mujeres estamos pidiendo equidad y pues esto contra los hombres no es equidad. No todos los hombres pues tienen la culpa, solamente son algunos que no gozan de cierta educación o que no tienen ciertos valores hacia nosotras las mujeres. Yo digo que el problema de raíz es con los hombres, ¿no? O sea, todavía la sociedad está en un nivel de machismo y yo creo que no lo ataca. Debe de empezar, yo creo que el problema es en la familia y en los padres, ¿no? De cómo educan a los hijos. Que está bien que empiecen a tener medidas sobre igualdad de género en el transporte público, sin embargo, tienen que verse como transversalmente, en cuestiones de educación, en cuestiones de sensibilización, también de los choferes, de los usuarios, de las prácticas cotidianas, y también fomentar espacios en que colectivamente puedan estar hombres y mujeres, ¿no? Sin, digamos, esta separación, porque esto solamente es algo que es muy momentáneo.